Bueno, buenos días de nuevo. Gracias a todos. Seguimos con la programación de la Cuina Mol de Gust. Gracias a todos los presentes, también a la gente que nos ve por las plataformas de Mediterránea Gastronoma en esta edición del reencuentro. Bueno, tenemos aquí dos caballeros, que es un auténtico lujo que nos acompañen. Sabéis que este espacio, el de Mol de Gust, lo que pretende y además lo consigue con mucho éxito es unir producción y alta cocina, porque realmente la alta cocina es, siempre lo decimos, el punta a la punta de lanza de nuestro territorio. Ellos saben y siempre lo han defendido, no de ahora, siempre han defendido el valor del producto, del productor, la importancia de nuestros certificados, de que tengamos productos de valor, de calidad, que siempre mantienen ese punto, esa calidad extrema, esa diferenciación. Y ellos lo que hacen es poner la guinda del pastel. Los grandes chefs de nuestra comunidad, los grandes chefs de nuestro territorio, saben darle valor y saben implementar en su cocina el valor de la proximidad y de la temporalidad. Y por eso aquí, en este espacio que patrocina la Consellería, hemos unido ese tándem, ese equipo perfecto de DEOs, de productores y de cocineros, de chefs. Y en esta tercera ponencia de esta mañana vamos a tener la posibilidad de comprobarlo con una unidad entre los cítricos valencianos y nada más y nada menos que Casa Manolo, Manuel Alonso, que es Estrella Michelin y Dos Soles. Vamos a empezar presentando a José Enrique Sanz, de la IGP de Cítricos Valencianos. De hecho, ya me han preguntado esta mañana, porque aquí pasa mucha gente, qué era lo que había aquí, me han visto, pues no sé, los vinos, los aceites, la granada. Me decían, ¿de cítricos hay, no? Digo, hombre, ¿tú qué crees? Que forma parte de nuestra identidad. IGP significa Indicación Geográfica Protegida. Pero mucha gente a lo mejor no conoce el funcionamiento, cómo se certifica, qué hay detrás, el origen, la historia. Por eso tenemos aquí a nuestro director general. Así es que, bienvenido, José Enrique. Hola, buenos días. Vamos a darle micrófono y un poco de volumen. Buenos días. Se te oye, lo oís bien, ¿verdad? Oís bien a José Enrique. Bueno, gracias por estar aquí, lo primero. A vosotros y a la feria y a la consellería por dar la oportunidad de promocionar los cítricos y de darle este espacio con el chef Manuel Alonso. Que no es cualquiera, ¿sabes? Luego repasaremos así por encima algunos de los datos, porque mira, me he apuntado porque se me olvidaría toda la trayectoria, ¿eh? Porque es que Manuel Alonso... Buen currículum. Bueno, es que lo he intentado resumir, digo, lo conozco muy bien, pero me he apuntado lo que se dice una buena chulla, porque vamos, es muy complicado acordarse de toda la trayectoria de Manuel. Bueno, Manuel empezó con sus padres, lo suyo es devoción pura, y bueno, se recuerda pegado desde bien pequeñito, luego nos lo contará él, porque cogerá las riendas, pegado al delantal de su madre, como buenos cocineros, recreando esa dinámica, ese recuerdo, pegadito al delantal en la cocina, queriendo ser lo que es un gran chef. Aquellas recetas, aquellas enseñanzas, aquellos momentos, aquellos secretos de la mamá en la cocina. Por lo tanto, por eso, es un gran cocinero que defiende el producto y, por tanto, hoy nos lo va a demostrar con los cítricos. Toma las riendas, creo que fue en el año 2011, de Casa Manolo, y ahí es donde empieza a volcar todo su conocimiento. Bueno, y siempre ha sido un hombre muy inquieto, muy latente, con una perseverancia que lo vais a comprobar. Antes estaba, pues puedo contaros miles de ejemplos, pero toda una estrella Michelin y estaba yo aquí ayudando un poco a organizar el local y es un ejemplo, ¿no?, de su humildad y de su sencillez. He pedido que limpiaran la mesa y se ha puesto a limpiarla él, ¿eh? Estas son las personas que demuestran la talla que tienen a nivel personal. Su cocina es de mercado, por eso está aquí contigo, con la IGP. Bueno, es detallista, es tenaz, tiene una cocina de verdad, de las que a mí más me gustan, pero además muy prestigiosa en todas las guías, en Michelin, en Repsol, incluso todos los críticos lo destacan como uno de los mejores, con lo cual no es que lo diga yo,
lo dicen sus muchos reconocimientos. Si queréis conocer más de su trayectoria, os aconsejo que lo busquéis en redes, en su propia web, porque es que de verdad que es muy difícil resumir su larguísima trayectoria. Luego le preguntaremos alguna más, porque él me ha dicho, tú hablo como quieras, pregúntame lo que quieras. Y me gusta además hablar con él en valenciano, espero que no se me escape alguna, que en tú también me va a pasar, alguna se escapará. Bueno, pues vamos al grano. Háblales, cuéntale a la gente que no conozca cómo funciona una IGP, exactamente cuáles son vuestras funciones. ¿Qué hace una IGP de Cítricos Valencianos? Bueno, una IGP es una figura de calidad, como ha dicho Silvia antes, que equivale exactamente a una denominación de origen. Solo tiene algunos matices legales en los que se diferencian por un tema de territorio. En su día, cuando se creó la IGP en el año 98-99, se decidió escoger la figura de la IGP porque se adaptaba mejor al territorio, a las tres provincias. La IGP certifica naranjas, clementinas, mandarinas y limones de las tres provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Por tanto, la mejor figura y más rápida la gestión también era elegir la IGP. Es una figura de calidad menos conocida que la denominación de origen aquí en España. En otros países de Europa se conocen por igual y tienen el mismo peso y el mismo respeto por el consumidor y el mismo reconocimiento. Y las IGPs cada vez son más conocidas en España, y más que las conoceréis porque la asociación Origen España se está preocupando de promocionar, incluso a nivel de televisión, que lo vais a ver en los próximos meses también. Los dos sellos, el sello rojo de la denominación de origen y el sello azul de la IGP. ¿Qué hacemos? Lo más importante es certificar que el producto es valenciano, que las naranjas, las mandarinas y los limones que se trabajan bajo el sello son de la Comunidad Valenciana. Y para ello tenemos un equipo de auditores que certifican y que se cumplen los requisitos. Se inscriben las parcelas y se hacen las auditorías en campo y en almacén. Y por otro lado, nos encargamos de la promoción asistiendo a ferias, organizando lo que es promoción y publicidad, o con eventos como pueda ser Gastronoma. Exacto. Mucha gente se pregunta si también, como en otro tipo de figuras de calidad, se controla el tema de variedades. ¿Hay limitación en el tema de las variedades? ¿En eso entráis? Sí, claro, por supuesto. Al ser una figura genérica y llamarse Cítricos Valencianos para que abarque naranjas, mandarinas y limones, nosotros tenemos 47 variedades de los tres productos en el pliego de condiciones que está aprobado en Bruselas junto a los requisitos de calidad. Ahí tenemos la mayoría de las variedades, a excepción de las últimas que han aparecido en los últimos 7-8 años, que el pliego de condiciones es algo muy lento en actualizar, y ahora estamos pendientes de, por ejemplo, incluir las Sorri, las Tango, las Nadorcot, alguna temprana, esta temprana como la Oro Gros. Son las siguientes que se incluirán, pero a partir de ahí tenemos el resto, están todas. ¿Y el tema de la calidad, cómo la reguláis? O sea, ¿cómo se regula la calidad en un cítrico? Sí, nosotros cuando auditamos un almacén, el producto con IGP es ya el que sale envasado, es el que está en la malla, en la caja de 10 kilos encajada, en el granel, ¿vale? Cuando sale con la etiqueta es cuando nosotros, en el punto final del envasado, analizamos la presentación, la calidad externa del producto, que tenga los parámetros concretos de calidad a nivel de defectos externos de la piel, y sobre todo miramos la calidad interna, que es el porcentaje de zumo, el índice de madurez, que compara o equivale la proporción entre azúcar y ácido. Y la IGP es un punto más exigente que lo que marca la norma de comercialización europea. Por ejemplo, una Navelina, para entrar en el mercado, debe dar un índice de madurez de un 6,5, y la IGP exige un 7. Lo que significa que cuando el consumidor adquiere un producto con IGP, con el sello IGP Cítricos Valencianos, ya lo adquiere con su punto de maduración óptimo y no se arriesga a que le vendan algo que esté por debajo de la norma y que esté demasiado ácido. Sobre todo ahora en noviembre, octubre-noviembre, es cuando puede pasar esto, o al principio de cada variedad. Así es como funciona y tal. Bueno, vemos que Manolo ya está un poco... Me encanta ver tu puesta en escena, Manolo. Damos micrófono a Manuel. ¿Manuel o Manolo? Manuel. Manuel. Que Manuel, claro. Manolo, exacto. Padre, Manolo, a mí me gusta Manuel.
Manuel. Aunque Petit Comité y siempre allí, en, bueno, un poco más cercano, me han conocido como Manolín. Hasta que llegó un día y dije, eso de Manolín, a ver, esto lo voy a tener yo siempre Manolín conmigo. Pero a mí me gusta Manuel. Manuel, a mi padre Manolo. A mí Manuel. Muy bien. Bueno, ¿qué vas a prepararnos? Porque he repasado por encima cuatro datos de tu trayectoria, porque claro, es que es muy extensa, aunque eres un chaval, es muy extensa, porque como he apuntado, tú naciste ya chef, cocinero, tú te criaste en los fogones de casa, lo tenías siempre claro, ¿no? Sí, la verdad que siempre lo he tenido claro. Bueno, primero que como chaval me considero. Claro que sí, o sea, claro que sí. Aunque no miro el carnet ni las fotos de antes, o sea, me considero como estoy. Y como tú bien dices, o sea, siempre he estado, lo he tenido en las venas, lo he tenido en el ADN, me encanta, es mi pasión la gastronomía. Como comentaba anteriormente Silvia en el currículum, bueno, he estado muchos años en la sala, luego, como comentaba, en el 2011 fue cuando me pasé a la cocina, cuando hice ese cambio, me quité un día la americana, me puse la chaquetilla por las inquietudes todavía que tengo y, bueno, pues realmente por llevar esa excelencia y al final ser un 360, que es lo que me seduce y lo que me gusta. O sea, tener todas las parcelas del negocio y todas las parcelas del restaurante, tenerlas dominadas y tenerlas, al final, un poco integradas con uno mismo a la hora de tomar cualquier acción o decisión. La parte de la cocina, si me la perdía, hasta el 2011, tocaba la parte dulce, que es la parte que más me gusta, pues soy muy de escandallo, de gramajes, de métricas, en eso soy un poco el rara avis de mi sector, ¿no? Porque a mí todo eso me encanta, lo que es la gestión. Sin embargo, la parte salada, vamos a decir, era la que siempre, bueno, pues me había acercado menos, ¿no? Alguna vez con mi madre, pero tenía menos relación. Y ya en el 2011 fue cuando ya me hice ese cambio, esa metamorfosis, hace 10 años justo. Y la verdad que bueno, estás ahí como aquello, ¿a quién quieren más? ¿A papá o mamá? ¿No? Estás en la cocina y quiero estar en la sala. Estoy en la sala y quiero estar en la cocina, ¿no? Ese, un poco ese, pero bueno, me siento muy cómodo en todo lo que es el ámbito del restaurante, de la gastronomía. Me encanta compartir, colaborar, estar hoy aquí con vosotros. La verdad que al final creo que hemos venido a esta vida a esto, ¿no? A compartir y bueno, y a colaborar. Y en este caso con IGP, con José Enrique, cuando me llamaron, pues un placer, algo tan nuestro, algo tan maravilloso como son los cítricos, y al final poner nombre y apellidos, ¿no? A lo mejor englobar naranja, mandarina, y ahí nos quedamos, ¿no? Saber el porqué de cada una, el porqué de cada variedad, la temporalidad que tienen, porque tiene una temporalidad, ¿no? Si cogemos una naranja, lo comentaba esta semana pasada con Enrique, en agosto, pues ahí, pues bueno, en agosto se corta, o sea, tiene una temporalidad, ¿no? O sea, igual que lo asociamos a la alcachofa y no comemos alcachofa en agosto, la naranja y la mandarina, depende de la variedad que sea cada una, pues empezamos por la Valencia, que posiblemente sean las primeras, sino que me corrija. No, y las últimas. Las últimas, y luego empezamos, y empieza ahí un poco. Yo, por ejemplo, la Clemenvilla, que es mi mandarina todo, vamos a decir, ahí empieza, oye, enero, febrero, a ver, no, ya la estamos cortando. Yo, o sea, que realmente, o sea, no hay todo el año naranja y mandarina de la misma variedad, vamos a decir, ¿no? Y es un poco lo que hemos venido a compartir y bueno, y a poner eso en valor, lo que tenemos y la IGP, que al final lo que hace es, bueno, pues ¿qué hace? Pues esos productos, en este caso los cítricos, pues bueno, darles ese valor y que tengan esos estándares de calidad, como comentaba anteriormente, estaban comentando, y que tengan ese aporte, que realmente algo tan nuestro y tan mediterráneo, y que sepamos que si la naranja es de aquí o de dónde viene esta naranja o esta mandarina. Y ahora más que nunca, que ese tema es imprescindible. Y bueno, ¿y qué vas a preparar? Porque aquí el que más y el que menos, bueno, nosotros no, porque estamos aquí porque somos más o menos entendidos, pero se lo comen en fresco. A ver qué nos va a preparar, Manuel. Bueno, pues vamos a hacer dos platos. Hoy lo que tenemos es la clemenula, es la mandarina que está ahora en, bueno, es su época, ¿no? Su temporalidad, como decíamos. Y vamos a hacer una parte, un plato salado y un postre. También porque para que veamos que lo que es la naranja y la mandarina no asociamos, ¿no?, a ese zumo de naranja o a ese postre únicamente, ¿no? Hay mucho más recorrido, que al final es un poco ir integrándola, y para mí tienen algo mágico para poner en los platos, que es la acidez. O sea, la acidez en un plato es muy importante siempre, y algo tan maravilloso y tan mágico como son las naranjas y las mandarinas que tenemos aquí nos aporta esa acidez a los platos, ¿no? En este caso vamos a hacer una ensalada, ¿vale?, con un escabeche que hemos hecho, un escabeche con una base de un caldo de pollo, ¿vale?, con atún, ¿vale?, y tenemos ese recuerdo, ¿no?, ese escabeche, acidez, que lo hemos hecho en este caso con la mandarina, hemos cambiado el vinagre por el zumo del atún, ¿no?, al final un escabeche en atún, ¿no?, la menta que le va fantásticamente bien a las,
a las naranjas y a las mandarinas, y en este caso a la clemenula, y es la idea, ¿no? Hacer ese plato, y luego vamos a hacer un postre también buscando todas las partes de la mandarina, tanto la piel como el albedo, como el zumo, como el gajo, ¿no? Porque nos centramos en lo que es el fruto, en lo que es el gajo, y tiene muchas más partes, ¿no? Como en este caso vamos a ver después con el postre. Bueno, yo voy... Sí, sí, ves haciendo, sí, vamos quieras. Comentando. Está hablando de... La verdad es que es muy interesante lo que está diciendo Manuel de la temporalidad. Pero claro, hay 47 variedades. A ver quién se las aprende. Bueno, es difícil, El saber todas las variedades es muy de profesional, pero poco a poco sí que vamos a ir lanzando mensajes. Tanto nosotros como la gran distribución le va dando más importancia a destacar la variedad que está en el momento. Y es importante saber las pautas generales del calendario, ¿no? ¿Cuándo podemos consumir cítricos valencianos? Bueno, pues más bien que se os quede ahí los 9 meses. Cuatro, ¿no? Pautas. 9 meses desde octubre hasta junio, y luego tenemos ahí julio, agosto y septiembre, que no... Al final de septiembre es cuando empiezan las primeras clementinas. Septiembre y octubre son las clementinas estas tempranas. Y a partir de noviembre, en la fecha que estamos ahora, empiezan a haber ya naranjas valencianas en el lineal, junto a las clementinas clemenules y las oro grande, que empiezan ahora. Y tenemos un recorrido por delante muy bueno hasta junio, de clementinas hasta enero o febrero, y de naranjas hasta junio, pasando ahora por la navelina, que es la más típica, hasta enero. De enero, febrero, marzo tenemos las navels y las lanelates, muy dulces, muy buenas también. Luego ya pasamos al grupo de las tardías con las Powell, las Chislet, que son navels también, muy dulces, y la Valencia Latte para finalizar la campaña. Esas son las cuatro para... Sí, pero así como, generales. Luego como para iniciarse los 3 mesecitos de verano, que no, y con eso, exacto, como que si nos quedamos con eso, para empezar, y tendríamos como... Con toda la polémica que se da de los países terceros, de naranja de Sudáfrica, de Uruguay, de Argentina... Bueno, pues todo este producto de países terceros va con un calendario invertido al nuestro. Estamos en el hemisferio norte, los países que producen cítricos en el hemisferio sur van con el calendario invertido y producen, sobre todo, veréis naranjas de Sudáfrica en verano. Entonces, en los meses de julio, agosto y septiembre es cuando está la naranja de Sudáfrica en el lineal. Si la hay ahora es porque se extiende en el calendario y se solapa con la nuestra, que es lo que realmente nos causa bastante indignación y que haya polémica. Porque si hay naranja de Sudáfrica en verano, bueno, pues hay en verano, pero que se solape con la nuestra es lo que nos perjudica al sector y lo que verdaderamente está molestando a los agricultores valencianos, que está ahora en muy boca de todos. Don Elabe, amigo David Torres, que nos donamos de support, David, al director general, que es ya el ánima y el fundador de esta marca, y gracias por venir aquí, es el gran defensor de nuestros productos y el gran impulsor de sin duda, lo que estamos aquí hoy poniendo en valor. Así es que gracias, David, por estar aquí. Más, aparece así, de repente. El jefe. El jefe. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Manuel, para que la gente pueda...? Me voy a interrumpir ahí. Hemos marcado el atún, como vemos, lo dejamos muy crudito, lo canteamos, lo marcamos por los 4 lados, ¿vale? Importante que para hacer el atún así que esté atemperado, que no salga de la cámara directamente, ¿vale? Para que mantenga su temperatura, y a la hora de cantearlo, a la hora de hacerlo, hacemos los 4 laditos y se nos queda, que sería una especie de tataki, lo vamos a cortar y luego lo cortamos, como vemos, para que se quede, es como más jugoso nos queda, ¿vale? En este caso tenemos aquí unos cogollos, ¿vale? Que hemos cortado tal cual, hemos pelado y hemos cortado, tenemos la clemenule, ¿vale? La clemenula, tenemos un escabeche que hemos hecho con una base de caldo de pollo y el zumo de la propia, en este caso, mandarina, buscando lo que he comentado, esa acidez, ¿vale? Un escabeche clásico, ¿vale? Ponemos puerro, ponemos zanahoria, ponemos ajo, ponemos cebolla, ponemos vino blanco y ponemos, no ponemos vinagre, ponemos el aceite y el zumo y dejamos reducir, ¿vale? El atún, una cebollita también, una cebolla encurtida que le va magníficamente, y siempre lo recuerdo, nuestro paladar mental nos lleva siempre a cosas que, y a platos que hemos probado y que tenemos en el registro. A veces no los asociamos, ¿no? Nuestro paladar mental o paladar psicológico, a mí me gusta llamarlo saboroteca. Y en este caso tenemos todos ese atún en escabeche, ¿no? Ese atún que tomamos, que es, puede ser en ensalada, puede ser inclusive que lo hemos comprado en conserva, ¿no? Ese registro que ya lo tenemos aquí, le damos un poco una vuelta más, ¿no? Tenemos unos brotes
brotes de menta, que le va fantásticamente bien, en este caso, a la mandarina. Y hemos traído, que ahora están en temporada también, unos brotes de lenteja. Vale, pues vamos a empezar. Ponemos lo que sería el jugo de escabeche en el fondo del plato. Ponemos que cubra el plato bastante. A mí, cuando son ensaladas y platos así, siempre la parte húmeda para mí es importante, que le va a dar ese toque más de humedad y ese toque de aliño y de aderezo para la hora de comerlo, que realmente esté mucho más jugoso. Vamos poniendo lo que sería el cogollo abierto, de luego una lo forma simétrica. Ahí. Vale, con esto vamos a tener bastante. Perfecto. Vale. Intercalamos el atún, ¿vale?, que ya lo tenemos marcado. Luego lo pondremos ahí para que lo podáis ver, ¿eh? Fantástico. Ahora le vamos a intercalar los gajos, ¿vale?, de la mandarina, tal cual, que nos va a dar ese aporte, va a reforzar tanto la acidez. Y luego, este tipo de mandarina, a mí me gusta mucho el equilibrio que tiene entre acidez y azúcar, ¿no?, y dulzor. Ese equilibrio, para mí, en este punto es fantástico. También hay que cogerla en un punto, en su punto, vamos a decir, perfecto o idóneo, ¿vale?, de maduración. La cebollita perla la vamos a intercalar, ¿vale?, buscando ese juego para que el comensal, cuando vaya comiendo el plato, vaya encontrando todos los matices. Perfecto. Unas hojitas pequeñitas, unos brotes de menta, ¿vale?, que vamos también a intercalar, que le va a dar sobre todo, vamos a buscar ese punto de frescor. Tenemos, en este caso, lenteja, porque está en temporada, y siempre, cuando hablamos de temporada, a la hora, en nuestro caso, en la cocina, a la hora de hacer un plato, hay que buscar productos que estén en temporada. O sea, no podemos, si buscamos un producto que está fuera de temporada, con uno de temporada, la magia se pierde. En este caso, buscar un brote de otro tipo que no esté ahora, que sea, aunque lo haya, pero no es de temporada, claro. Siempre es importante el producto, porque está en su momento óptimo de consumo, y la cesta de la compra se va a notar, porque no vamos a pagar más caro un producto en una época que está destemporalizado por el capricho de tenerlo y su punto de textura, su punto de sabor, de jugosidad, ¿vale? Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, por supuesto. Perfecto. Y por último le vamos a poner unas escamas de sal, y aquí tendríamos nuestra ensalada de escabeche, clemenules y atún. ¡Qué bueno! ¿Quieres ahí? Sí, para que lo puedan ver. ¿Esto lo tienes en carta, sí, o lo has...? Sí, lo tenemos. Lo tenemos, lo hemos puesto. Y ahora estos días, haciendo los cítricos y probando con el tema de la mandarina, lo hemos puesto en carta y funciona muy bien y va fantástico. Y luego lo que comentaba antes, no solamente etiquetar la naranja y la mandarina para un postre o para un zumo, o tenerlo como una fruta, por supuesto que es, sin embargo, va magníficamente bien con muchos platos y con los pescados va. De hecho, la clásica bullabesa, que es una salsa por excelencia, se la ponía en su momento pieles de naranja, corteza de naranja. Entonces ya tenemos ahí una asociación de lo que comentaba del paladar mental, el paladar psicológico. O sea, vamos a los recuerdos, están ahí, que a veces no lo asociamos, sin embargo están ahí, lo tenemos en nuestros registros. Si os acercáis, por favor, uno a uno, pero no os quitéis la mascarilla, si queréis ir acercándoos a hacer fotos o a ver cómo lo ha emplatado y lo ha presentado, pero por favor, como estáis viendo, con cautela, porque ahí es más difícil mantener las distancias. Y una cosa, Manuel, para hacer este plato, tú has elegido la clemenules. Sí. Has dicho que tiene un toque de dulzor. Sí. ¿Has probado con otros cítricos antes, claro? Sí, porque es importante, en este caso, en este plato, es importante que también tenga una acidez marcada. Hay una, por ejemplo, que para mí es más para el final, que es la Orri. Por supuesto, que vamos, yo de eso, a eso tiene que hablar José. Sí, ahora nos contará. Para mí la Orri es una mandarina que no pararías de comer, o sea, comerías. Sin embargo, para mí el azúcar bris que tiene es alto, y entonces el contraste. Lo que te da al final ese apetito de seguir comiéndola. Sin embargo, la acidez es más baja, que en este caso en la clemenula iría más para un postre o para otro tipo de plato, más que para aquí, que buscamos un punto de acidez. Importante el equilibrio, la acidez es algo muy noble en los platos,
y no tenemos que asociarlo a algo que nos chirría. No, no, la acidez es importante para descansar las papilas, muy importante cuando creamos un plato en la cocina. Nosotros en la alta cocina buscamos, yo en mi caso por lo menos, acidez, porque es como si lo comparamos con un vino, ¿no? Hay un azúcar residual y hay una acidez. Ese equilibrio, como tiene este casto de mandarina, es muy importante para que ese equilibrio descanse y continúe y nos apetezca seguir comiendo. No haya una saturación de azúcares. Sí, pero también dependerá con qué tipo de producto lo combines. Efectivamente, claro. Por eso el equilibrio de los platos, si buscamos un producto graso, en este caso, claro. Por ejemplo, la parte grasa del atún, que es un pescado más graso, claro. Lo equilibramos perfectamente con la acidez. Con la acidez. ¿No? Porque la grasa nos da sabor, si buscamos un jamón ibérico, no entenderíamos comerlo sin grasas, ¿dónde está el sabor? Sin embargo, ese maridaje de un jamón ibérico con un jerez, por ejemplo, que es algo más salino, es algo más... Hay mucho, más dulce. Mucho, con una acidez más punzante, entonces lo que hace es equilibrar, ¿no? Siempre yo digo, los maridajes o las asociaciones de los platos es o por asociación, ¿no? Por integración o al final... O por contraste. O por disparidad, ¿no? Por contraste, que buscas algo que no tienes en el plato. Sí, sí, exactamente. ¿Y cuál es la...? Esta pregunta no sé si hacerla al público, a Manuel, a ti, porque ¿cuál es la variedad que más suelen pedir para cocina? Esta es una pregunta que nunca me había hecho, pero escuchando a Manuel... Una variedad no dura todo el año, entonces... ¿Cuál es la que más suele gustar? Habrá que adaptarse al momento en el que queramos cocinar. Entonces, ahora mismo, cuando hablaba de la orri, por ejemplo, la orri le puede gustar mucho a Manolo, pero lo podrá cocinar con la orri de finales de febrero hasta abril. Entonces, no hay ninguna... Claro. Entonces, la buena del momento. Ahora mismo vamos a tener 2 meses y medio, 3 de clemenules, que es la mejor clementina que hay, la que más aguanta en tiempo también durante la campaña y la que mejor sabor tiene y la que podáis tener todos de recuerdo como clementina perfecta al sabor de toda la vida es la clemenules. Luego las pasamos ya a enero con hernandinas haciendo... y luego a los híbridos tipo Nador Coto Orri, que ya son de febrero a abril, que son unos sabores distintos a los que estamos acostumbrados de toda la vida. Los híbridos, y parece que saben raro, están muy buenas, pero son distintas. Es un sabor menos tradicional, con algo menos de ácido y más azúcar en el sabor, pero con un sabor un poco más tropical, por decirlo así. Sí. Y Manuel, ¿los limones en cocina? Es que a mí no me... ¿El limón en la cocina para integrar? No, a ver, el limón depende, o sea, siempre en su medida, depende de lo que busques en cada plato. O sea, el limón, culturalmente tenemos algo que yo no llego a compartir y opino en parte como tú, en cierta manera, es el tema de la cultura que tenemos aquí siempre, cualquier cosa, vamos a decir, un arroz, limón. A mí es que no. Entonces, tiene que tener su porqué y qué buscamos en ese plato para aportar ese, en este caso, ese cítrico. Sin embargo, hay que buscarlo, no hay que ponerlo por doquier porque si no le aporta, le resta. Lo tapa. O sea, el conjunto no está equilibrado, está desequilibrado. Es que, claro, también es un cítrico. Sí, hay que promocionarlo y se utiliza más todavía que las naranjas y las mandarinas en cocina. Sí, sí. ¿Pero cómo? Yo tengo que promocionarlo, pero también entiendo que diga que se tiene que usar en su justa medida o en los platos en los que... También lo podemos usar en coctelería. También lo podemos usar en coctelería. Exacto. Que no hace falta que sea solo en cocina. Antes hemos visto que estaba alguna persona que estaba por aquí, ha estado con nosotros, han hecho un cóctel con una pasada, un gin tonic con horchata. Y subía la espuma y estaba espectacular. Y luego han utilizado la espuma que ha hecho ese cóctel para servir unas ostras valencianas. Una pasada. O sea que se puede jugar con la cocina, coctelería. La coctelería con el cítrico va unida de siempre y ahora mismo a nivel de gin tonics o de ginebras. Claro. Hay muchas ginebras ya valencianas que también era valenciana. Ya te digo, todo valenciano, que también puede ser eso complementario para la cocina. Claro que después de una buena comida, un buen gin tonic, no viene mal. No viene mal, la verdad que no viene mal. Aquí hemos puesto aquí tenemos ya la mandarina, hemos puesto un poco de azúcar moreno, un poquito de mantequilla, ¿vale? La estamos haciendo en sartén. Ahora le vamos a poner un poquito del zumo también, de la propia mandarina. Vale, vamos a buscar un poco ese recuerdo, ¿no? De mantequilla, azúcar,
zumo en esta, del Suset, ¿no? Ese juego. Luego aquí tenemos una crema muy interesante, mucho la que hemos hecho con el albedo, con la parte blanca, la hemos escaldado 3 veces desde agua fría y luego con un poco de la corteza también, que le hemos incorporado, y buscamos una crema cítrica, ácida, elegante, lleva un poco también de nata y de mantequilla, lleva ese juego, esa redondez, que es lo que decía y lo que comento, de que para mí hay que buscar siempre en los platos, ¿no? Una crema que hemos hecho como una base de crema inglesa y con la pulpa de la mandarina hemos hecho una crema, en este caso que va a ir en el fondo del plato. Aquí tengo un aire también que hemos hecho, que lo tengo por aquí, que ya está casi a punto. Tenemos un aire que lo tenemos por aquí. ¿Ya ves? Hemos hecho un aire con el zumo también, en este caso con sucro, ¿vale? Con el zumo de la mandarina. Y luego tenemos a este postre, le vamos a dar un toque herbáceo, un toque también más fresco, que va a ir genial y le va a equilibrar, que hemos hecho un pesto que lleva albahaca, por supuesto, lleva los piñones, el aceite y lleva también un poquito de menta, ¿vale? Como comentaba antes, que para mí, y hablaré en primera persona, le va genial a la naranja y a la mandarina, a la menta, ese punto de frescor, de verde, de equilibrio. Aquí tenemos un polvo que hemos hecho con las pieles, con la peladura, las hemos secado, las hemos tenido 2 días secándose y luego hemos convertido en un polvo mágico que como veis mantiene todo su color a 40 grados para que no coja mucha temperatura y mantenga todo lo que sería la parte del aceite esencial y de sus aromas, ¿vale? Y por último, la parte crujiente en este caso la vamos a dar con un sésamo que hemos garrapiñado. Sésamo blanco y negro, el ajonjoli que hemos garrapiñado. Aquí lo tendríamos. Aquí, si por ejemplo tomáramos parte de ron o parte de gramanel, iría fantástico aquí a la hora de flambear un poquito, podríamos ponerlo también y tendríamos ese recuerdo, ¿no? De pastelería, bollería de Suset, de la mantequilla, del azúcar moreno, en este caso de la mandarina. Está quedando, vamos, me está quedando mejor que en el restaurante, la mandarina esta. Me está quedando, vamos. ¿Cómo son? Te estamos inspirando. Estas las has traído tú. Y las de allí no eran tuyas. Y a estas horas que abre el apetito. Vale. El gajo que se cocine, por supuesto, que quede entero, ¿eh? Queremos que quede entero, que quede con toda su forma, ¿eh? No que se nos desjugue y se nos machaque. Son clemenules de Daimús, ¿no, Manolo? Son de Daimús, sí. Manuel. Por lo menos en Daimús las he cogido. Sí. Me han contado a mí una anécdota, me la han contado ya además de las clemenules, no sé, de que en Nules, de ¿sí? que la víspera de Nochevieja, me la han contado con Manuel, me queda, yo no lo sabía, la víspera de Nochevieja es el día antes, o sea, se hace la prueba con el campanar y se come con 12 gajos de clemenules, sí, ¿no? Que se toman, ¿no? Para... Me he quedado, digo, mira qué curioso eso. Sí. Y se hace la prueba del campanar. No sabía yo eso. Lo celebran así. De hecho, hace ya años que se hacen las campanadas. Hay gente que hace las campanadas con gajos. En Puzol también. Porque hay gente que no le gusta la uva, por lo que sea, y las hace con gajos de mandarina. Ponemos la crema, ya tenemos la crema que hemos hecho, el gajo ya lo tenemos perfecto. ¡Qué bueno! Vamos a ponerle 4 gajos. 2, 3. Y luego también la disposición de los platos, lo que comentaba también de la acidez y comentaba de buscar en el comensal, la disposición de los platos también es interesante, ¿no? También ese punto de condicionamiento para el comensal de que coma como hemos pensado el plato, ¿no? O sea, yo no soy muy partidario de en años que parecía que había que dar un manual para cómo hay que comer, no, es simplemente poner el plato, pensarlo tú, el plato, la forma, la estructura, la colocación de los elementos para que el comensal cuando lo coma encuentre o hagamos que llegue a encontrar bajo sus registros el concepto que hemos creado del plato. Para mí es muy importante también. Vale, le vamos a poner unos puntos alrededor, ¿vale? Por lo que decía, vamos a poner 6 puntos para que el comensal, donde vaya comiendo, vaya encontrando ese punto, en este caso, de la crema del albedo. Esta es la crema que hemos hecho con el albedo, que a mí me encanta, es muy, muy, muy interesante, ¿vale? Ahora le ponemos el pesto que hemos hecho un pesto clásico, tradicional, le hemos añadido la menta y el zumo de la mandarina. Y le va a dar ese punto de frescor
y ese punto herbáceo. Ponemos el polvo de las pieles. ¡Qué bueno! Y el sésamo garrapiñado, que nos va a dar ese toque más crujiente. Y por último, vamos a poner el aire. El aire lo hemos hecho con el zumo, tiene lecitina y no tiene nada más. ¿Cómo se hace el aire, sucro. Manuel? En este caso hemos puesto sucro. ¿Cómo se hay hace dos elementos para hacer gente? Aire, lecitina o sucro. En este caso, aquí, para hacer los aires es importante regular los pH. Entonces, depende de lo que hagamos, hay veces que el aire va a salir o no, o va a costar más o menos. Entonces, un truco es, hay dos trucos. Uno es regular el pH con un poquito de TPT, de un almíbar, en caso de que veamos que el pH hay que regularlo, ¿vale? En este caso no lo hemos hecho, ¿vale? Si fuera un limón habría que hacerlo, o una lima. Y luego el otro es darle un pelín de calor. Si vemos que un aire en el servicio estamos trabajando y de repente nos cuesta o le cuesta, es simplemente darle nada, 20 segundos de microondas y en eso sube. Vale, ya está. Vale. Y luego los dos elementos para generar aires es el sucro, una parte, si es un elemento más ácido, lleva parte de alcohol, y si no, el más clásico es la lecitina de soja. Vale. Yo por si hay alguna persona de... Ponemos el aire. Claro. Luego el tema del aire yo también. Yo no lo haré. Poner el aire para mí también es importante en los platos que llevan aires, ¿vale? Es poner bastante aire, como en este caso. Es mi opinión. ¿Por qué? Claro. Porque el aire es algo muy etéreo. Entonces, a la hora de probarlo es algo tan etéreo que en la boca no vamos a llegar a percibir o a sentir si no hay mucha cantidad. Si es algo pequeñito, como es tan frágil, va a pasar por la boca y no vamos a llegar a percibirlo, el sabor, la intensidad. Entonces, para mí es importante que el aire tenga bastante cantidad. Precioso. Me he quedado flipa. Muy bien, precioso, de verdad. Acercaros porque es muy bonito. ¿Y cómo debes saber? No, eso me lo voy a... ¿Tienes? ¿También lo tienes, Manuel? ¿Este lo tienes también en carta? ¿O ese está? Pues mira, no lo tengo, lo vamos a poner. Lo vamos a introducir. Lo hemos estado probando para hoy y la verdad nos ha gustado. Tiene tanto. Tiene buena pinta, sí, ¿eh? Sí, sí, que lo vamos a poner. Y ¿cómo lo bautizamos? Y después de decir, pues postre Silvia. ¡Ay, vamos! No, no, no. Tóquete, no te lo pedirá nadie. La verdad que sí. Aire cítrico, voy a llamarlo aire cítrico. ¿La estropea? Acércate, David, acércate, que es una pasada. Eso es algo... Ah, hola, Carlos. De percepción de cada ya. Uno. También tenemos al presidente del certamen. Hola, Carlos. Carlos Matai. Eso es algo tuyo personal, lo cual yo respeto, sin embargo, no comparto. Por eso lo acabo así, no por otro motivo. Para mí así sería el plato como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay elementos que no se trata solo estético, se trata de descubrimiento del comensal. Porque yo, por ejemplo, al comensal no le digo todos los elementos que lleva el plato. Le digo parte de otros elementos. Para mí los tiene que descubrir, que es la sorpresa. Hola. Del comensal a la hora de... Y tiene que tener ese punto de equilibrio. Es algo personal, ¿eh? Que respeto. ¿Has visto qué tu chulo? Opinión, por supuesto, ¿eh? Faltaría más. Claro. Parte de. Hombre, ¿le puedes llamar aire cítrico? Sí. ¿Aire cítrico? Bueno, pues ya hemos visto lo que da de sí... Lo que desde luego da de sí la capacidad que podemos descubrir entre esa fusión perfecta de la creatividad, la capacidad que tenéis, tanto los cítricos, la cremenules y Manuel. ¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? Impresionante, ¿verdad? Y José Enrique, que ha hecho el trabajo. Que ha hecho, claro, entre bastidores, ahí está dando asesoramiento. Que ha sido el que ha estado ahí pendiente de que tuviera el producto y de que me empapara del producto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí lo... Bueno, pues ya hemos visto lo que es la ponencia de IGP. Me gustaría que invitaras, antes de irnos, José Enrique, evidentemente a todos los cocineros y profesionales que nos escuchan, y luego cerraremos con una invitación de Manuel, porque me gustaría también que todo el mundo fuera a conocer su cocina en casa, ¿no? Que es como tiene que ser. Pero que invites a todos a que experimenten, prueben, descubran la capacidad y la versatilidad de los cítricos en cocina. Claro que sí, los... Esto para tirar. Si le das un agua y me traes el cacharro... Los cítricos únicamente no se utilizan en fresco, no se consumen en fresco, para se consumen esto también en cocina, evidentemente.
Eso es vuestro. Y perfectamente se pueden hacer ensaladas, esto platos de pescado, de carne, evidentemente postres, mira, sí cócteles, cócteles con alcohol, sin alcohol. Entonces, sí que os invito a que lo utilicéis y a que busquéis en las cadenas del supermercado y en las fruterías el sello de la IGP Cítricos Valencianos y las etiquetas. Buscad la etiqueta en el producto y mirad muy bien que tenéis que ir aprendiendo a leer las etiquetas y a entenderlas. Es esta, ¿no? Esto es nuestro logotipo y al lado llevamos el sello azul de las denominaciones de origen. Estaba esta mañana allí, bueno, que venía uno de Washington, estaba haciendo ahí de maestro de ceremonias. Y Manuel, recuérdanos a todos dónde estás exactamente. Estamos en Daimús, en la playa, en primera línea, en un sitio mágico. Encima, Estamos ahí delante del mar, o sea que el sitio es totalmente idílico. Y nada, ahí tenéis vuestra casa y nada, abrimos todo el año y será un placer recibiros y atenderos y cocinar para vosotros. Un fuerte aplauso. Gracias. Bravo. Gracias, cerramos así la ponencia de IGP y de Manuel Alonso. Despejamos ahora rápidamente el espacio y en media hora que hemos adelantado, y también les agradezco a José Enrique y a Manuel que hayan adelantado un poquito esta ponencia, porque cuando despejemos el escenario habrá que empezar a preparar ya la puesta en escena de paella, porque se va a cocinar aquí en Queen Amol de Gust una paella en vivo, porque vamos a presentar el concurso internacional de paella valenciana de Sueca y vamos a dar degustación de paella valenciana, de la auténtica receta de la paella valenciana. Además, Adolfo Cuquerella de La Granja será quien nos dará hoy a degustar la mejor paella, la auténtica paella valenciana. Así es que en media hora volveremos a abrir micrófono y podremos disfrutar con el mejor espectáculo gastronómico del mundo. Gracias. Hasta luego, chao. ¿Qué tal? ¿Estáis bien? ¿Sí?